El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tuxtepec, Rodrigo Bravo Guzmán, dijo que con la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y IEPO, habrá más competitividad en el estado. Bueno, pues es algo muy positivo para Oaxaca, que definitivamente va a elevar la competitividad, va a dar la confianza al exterior, se van a poner los ojos de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, en Oaxaca. Sin lugar a duda, el turismo pues va a repuntar, porque ahorita no hay mal que por bien no venga, sí tenemos un aumento en el dólar, pero eso promueve el turismo, se vuelve más barato para los extranjeros, llámense americanos, europeos, venir a México, y el turismo nacional prefiere mil veces hacer turismo en México, en su país, en su estado. Entonces, con esto que sucedió, pues vuelve la confianza hacia Oaxaca, vuelven los ojos a Oaxaca, vuelve a poner los empresarios, los inversionistas, el turismo, todo en Oaxaca. Esperemos que no haya, temas negativos con esto. Señaló que como institución apoyan al gobernador del estado, Gabino Cuemo Teagudo, con la decisión que tomó, ya que aseguró que muchos maestros están contentos, ya que prefieren estar en las aulas que estar movilizándose. Señaló que espera que esto no sea nada negativo y que permanezca la cordura por el lado de los maestros. Pues mira, considero que ya esta decisión ya la tomó gobierno federal, gobierno estatal, de manera coordinada. Los ciudadanos, el sector económico, pues todos aprobamos y festejamos esta decisión. Esperemos que también entre la cordura con los maestros. Y bueno, pues estamos listos, o sea, ¿qué puede pasar más de lo que ya ha pasado? Pero pues finalmente esto, tenemos la confianza que ya va a llegar a su fin. En caso de que los maestros opten por tomar gasolineras, el también empresario gasolinero aseguró que van a actuar legalmente. Pues sí, yo creo que todos los sectores económicos estamos empezando ya a actuar. Pues nosotros no somos responsables de lo que esté pasando. Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando, y me refiero no más al sector gasolinero, me refiero a todos los sectores que son afectados con el daño colateral que ocasiona la toma de estaciones de servicio. Informó Dora Timoteo.